Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, continuaremos con nuestras clases. Hoy nos toca la primer clase de conocimiento del medio. Acuerdos, nuestro tema de hoy es acuerdos para vivir en familia. Nuestro aprendizaje de hoy es respetar las reglas y acuerdos en familia, responsabilidades de cada integrante y organización de tiempo. Recuerden que este tema comentamos que las reglas son muy importantes en casa y que debemos de respetarlas para tener una convivencia sana, pero también debemos de aplicarlas, ¿sí? No nada más comentarlas, sino también en casa aplicarlas. Sobre todo ahorita que nos encontramos en casita, pues debemos de cumplir las reglas y ayudar mucho también a mamá. Bien, reglas en casa. En todas las casas existen reglas, y ustedes lo saben, que debemos de cumplir. Por ejemplo, una de ellas sería recoger tus juguetes, tender tu cama, ayudar a poner la mesa, mantener limpia la recámara. Tú también debes de ayudar a mamá, porque las reglas las hacen papá y mamá, pero ustedes deben de cumplirlas y son parte de sus responsabilidades. Las responsabilidades en casa son para contar con una sana convivencia. En casa todos debemos cumplir con nuestras responsabilidades y así no tendremos problemas. Bien, una de las actividades que deben de hacer ustedes, recuerden que deben de tener su cuaderno de conocimiento del medio para poder trabajar y su guía y su libro de conocimiento. En tu cuaderno de conocimiento vas a escribir las reglas de tu casa y vas a dibujarlas. También vas a escribir tres acuerdos de cómo cuidar una mascota. Sobre todo ahorita que se encuentran acá en casa, ustedes se deben de dar cuenta de las reglas que deben de tener en casa, qué es lo que están haciendo, qué es lo que les corresponde a cada integrante de la familia para cumplirlas. Bien. De tarea. Vamos a ver. Con la tarea, recuerden que la tarea es una reafirmación de nuestro tema. Ya identificaron el propósito del tema. Bien, si ya lo identificaste, de qué se trató el tema, ahora vas a escribir en tu cuaderno con tus propias palabras qué aprendiste el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Después vas a realizar las páginas 291 y 292 de tu guía. ¿Ok, amiguitos? Muy bien. Espero que te haya servido y que hayas aprendido mucho el día de hoy. Suerte. Bye.